A continuación, Revistero de Ideas, programa recreativo de producción nacional independiente que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser visto por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Revistero de Ideas es presentado por Sincove Publicidad, Lomas de Nirgua, Mr. Globo, Manualistas de Revistero, Inversiones Piedras y Cuero, Centro Holístico Arcángel Gabriel, Distribuidora Dorimar, Bizarte y Estilo, Doctor Alcides Morao, Distribuidora Capachi, Taller Escuela de Orfebrería Turmalina, La Casita de Azúcar, Doctora Iraima Osorio, Centro de Medicina Integral. Revistero de Ideas, aprende viendo con Eneida Parra, una idea es el hogar. Buenos días, feliz comienzo de semana. Miren con qué vamos a comenzar el día de hoy, lunes, la segunda semana del mes de febrero, próximo a celebrarse la fiesta de carnavales, la fiesta de la amistad, del amor, de la juventud. Esta es la semana de la juventud y vamos a honrar a todos esos jóvenes. Primero agradeciéndole a Dios, agradeciéndolos porque nos permiten estar en sus hogares a partir de las 9 de la mañana. Muchísimas gracias por estar en sintonía de nuestro Revistero Idea, su Revistero Idea a través de la señal de TRB, nuestra nueva casa. Bueno, muy contenta de estar compartiendo hoy. Dios nos dio la oportunidad de amanecer, de estar con todos ustedes en este maravilloso plano. Bueno, dándoles herramientas. ¿Para qué? Para que aprendan y emprendan. Y en este primer bloque de programa vamos a tener a una invitada que ya ha estado con nosotros en el Revistero de Ideas, ya va a estar continuamente, mensualmente con nosotros acompañándonos a enseñarnos a hacer traje de baño y muchas cosas más. Ella es nuestra amiga Jenny, que así vamos a hacer un paso a paso. Creo que va a elaborar un traje de baño para niños. Ya van a ver, mis amigos, vayan buscando, y mis amigas, buscando lápiz y papel. Y en el segundo bloque vamos a hablar de salud, de medicina anti-envejecimiento o regenerativa de la mano del doctor Alcides Morao. Así que mucha información, mucho aprendizaje y qué mejor manera de también arrancar en la semana. Voy a aprovecho de agradecer a nuestra amiga Milagros de Carmona, esta es otra de las piezas que ella me brinda para compartirlo a través de la pantalla chica con todas estas amigas y motivarlas a que vayan, emprendan y aprendan. Ahí tenemos los números de teléfono de la profesora, 0416-739-0754. La invitación para que ustedes, amigas que están en Valencia, zonas aledañas, el 14 de febrero estará ella dándole este regalo, aprendizaje, un excelente curso con 4 piezas, con unos precios súper solidarios. Esos teléfonos están a la disposición para que ustedes las llamen y se inscriban. Quedan pocos cupos. Eso va a ser en San Diego. Bueno, con esta información vamos a arrancar. Primero, dándole los buenos días a Jenny. Bienvenida. Gracias. Jenny, a esta temporada 2015 de Revistero Idea. Y tiene cosas bellísimas. Vamos a mostrar un poquito de las piezas que tienen en pantalla, lo que pueden aprender y emprender. De hecho, que ella ya tiene su empresa familiar. Y la invitación desde este momento para que se active. Ya está activada la mensajería. Ustedes son los que tienen que activarse a través de 9634 porque va a obsequiar un cupo para un próximo primer curso de temporada. Ya va a hablar de eso. ¿Qué vemos en pantalla, profesora? Mira, tenemos acá varias opciones o varios modelos. Tenemos de niña, tenemos de triquini para adulto, 2 piezas de adolescente, muchachas delgadas, tenemos talla M, tenemos talla para personas de senos bastante operados. Tenemos todas las tallas. Además, yo trabajo más que todo también, es para el gusto del cliente. Hay diferentes tipos de cuerpo, todos no somos la misma talla. Tenemos en la parte de las copas una talla y en la parte de las caderas tenemos otra. Entonces, ahí trabajamos para todos los gustos. Me gusta bastante. Ella es dueña de una empresa familiar, ahí está integrada toda la familia y ya está exportando. Así que esta invitación, como mire, la motivación para que aprendan a hacer estos hermosos diseños, bellísimos. ¿Y cuál es el regalo? ¿Qué taller va a dar? Voy a dar un curso de el primero de inicio, para las personas que no sepan nada. Y también hay personas que quieran por un curso X modelos, también lo voy a lanzar un modelo tal, un solo modelo, una mañana, con kit incluido.
Buenísimo. Bueno, recuerden que tenemos, ellos van a estar en Maracay y Valencia, puntos de encuentro para las manualistas de Revistero, Maracay y Valencia. Y si ustedes quieren reunir un grupo para las amigas que están fuera, agradeciéndole también a todas esas amigas que nos siguen a través de nuestras diferentes redes sociales y en especial a través de nuestro canal YouTube y por internet, la señal en vivo. Bueno, agradecemos, de esa manera intercambiamos, ¿verdad?, con la figura de anfitriona, así que tienen esas opciones para que ustedes puedan ampliar sus conocimientos y ustedes van viendo ahí la calidad de trabajo que mostramos, por eso me interesa mucho cuando muestran estas piezas y vemos que realmente vale la pena aprender y emprender. Vamos entonces a lo primero de la primera parte de esta clase, que es la lista de materiales, Jenny, ¿sí? Bueno, sí, tenemos... Vamos a ver la lista de materiales. Depende del gusto de cada quien. Tenemos telas estampadas, tenemos tela estampada, tenemos 40 centímetros de licra, unicolor, tenemos 40 centímetros de licra estampada, tijera, hilo, aguja, lo más necesario. Más nada, y ganas de trabajar. ¿Eso es todo? Más nada. Profesora, y le voy a decir una cosa, los costos en el mercado están por encima, sí. Y aquí no podemos abaratar, y aparte, abaratar costos. Sí, por eso es que... Creamos una competencia desarrollando y bueno, se van a tener que sentir obligados porque mientras de bajarlos, porque mientras aprendamos, vamos a hacer competencia con ese mercado que está allí bastante agresivo. Pero bueno, eso es lo que queremos. Manos a la acción. Sí, señor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por eso es que estamos implementando lo del kit, porque hay personas que se van a su casa y cómo van a practicar. Entonces vamos a hacer un kit porque para comprar 40 centímetros y 40 es un costo elevado. Y entonces, pero aquí le estamos dando las opciones, claro, para que no dejen de aprender en las diferentes técnicas. ¿Qué vamos a hacer en este primer paso, profesora? En este primer paso vamos a cortar, vamos a enseñar más o menos. Qué bello. A tratar de enseñar a las personas a que sepan cortar en la licra. La clase de hoy tiene que ver con el corte. El corte más que todo. Okay. No voy a, simplemente le voy a hacer una guía de cómo van a coser y después cómo es el terminado, cómo se queda la goma pegada y todo lo demás. Pero vamos a ahorita que tenemos esta tela acá y uno tiene que revisar la tela, es el saber cómo se estira. Tenemos aquí estirando y entonces aquí se ven los hilos. Entonces si estira más acá, se nota, ¿ves? La diferencia. Uh-huh. Aquí se estira, se pierde la figura y aquí hace. ¿Qué hacemos? Cortamos de esta manera. Así como se estira, se corta el ancho, el doble. Aquí tenemos aquí los patrones, ¿verdad? Delantero, pierna, cintura y costado. Entonces aquí está el doble y se coloca de esta manera. Este es para un traje de baño para una niña. Exactamente. Hay personas que se especializan en nada más en este rubro, el traje no, de baño de niño infantil. Pero hay para todos los gustos en este mundo de la costura. Si hacemos el delantero estampado, se coloca acá. Lo pongo en pelón, ¿para qué? Para que las personas se le hagan más fácil aplicar de ponerle los alfileres. Entonces no se le mueva la pieza. Colocamos aquí. Porque si ponemos papel, tenemos que pisar el papel y entonces no se mane. Le va a costar. ¿Verdad? Tenemos acá y se va a cortar. Una buena tijera que corte nada más tela. Porque ponemos a cortar papel, se nos daña la tijera. ¿Aquí no es necesario dejarle centímetros así? No, porque ya todo tiene sistema, todo de sistema de costura, todo. Profesora, ¿y en estos cursos usted le da a ella sus patrones? Todo, le doy patrones, voy a estar incluido el kit tiene un costo muy aparte del curso y bueno, la persona que lo quiera, chévere, y lo ideal es que se lo lleven para que cuando lleguen a su casa practicar. Así es. Tenemos acá la tela del forro. Igual, donde más estires, tienen que ver porque uno estira. Donde estire más, se hace de lado. Vamos a dejarlo hasta allí porque tenemos que estirar los primeros cortes publicitarios y ya regresamos. Revistero.